La controversia surgió luego de la orden del Tribunal de Cundinamarca hace 3 meses de revelar los documentos de la negociación de las vacunas. Algunos laboratorios interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado argumentando la confidencialidad de los contratos. Este tribunal halló improcedente la tutela y hoy el Instituto Internacional Anticorrupción publicó en su página virtual los costos de algunas vacunas. El gobierno nacional expresó su preocupación por el futuro de los despachos de los biológicos porque, mire, los laboratorios podrían alegar a un presunto incumplimiento del contrato. Tendremos sesión de trabajo con las diferentes farmacéuticas porque pues tenemos que evaluar de cara a una publicación que se realiza esos contratos y que afecte el acuerdo de confidencialidad, pues cuáles pueden ser los impactos que pueden tener eso en términos de despachos o cualquier otra situación frente al tema de vacunas.